En Capital conversamos con Cristian Mosquera, un joven portero bogotano que se destacó en el torneo hexagonal del Sur Oriente, que además fue transmitido por Capital y que representa una de las promesas en el arco colombiano. Desde la Candelaria, en el sur de Bogotá, las metas de este joven portero de 18 años se siguen construyendo con mucho trabajo. He entrenado muy duro, me ha tocado exigirme mucho al máximo para poder sacar adelante pues este es lo que quiero. Mosquera fue recientemente figura en la final del hexagonal del Suroriente, transmitido por Capital, donde tuvo tapadas espectaculares con el campeón Maracaneiros, permitiendo solamente 4 goles en 8 partidos y siendo el arco menos vencido del torneo. Estoy consciente de todas las condiciones que yo tengo y pensé que iba a mejorarlas un poquito para ya tenerlas bien adaptadas y bien y estar bien concentrado. A su edad, su meta es llegar al fútbol profesional, pero a nivel personal no piensa en otra cosa más que ayudar a su mamá. Sacar a mi mamá adelante, apoyarla en todo, darle pues su casa, darle todo lo que ella ha querido, ya que ella no ha podido darnos pues los mejores lujos. Con su 1.87 metros de estatura, este guardameta bogotano seguirá enfocando los entrenamientos en mejorar y siguiendo de cerca a su ídolo, David Ospina.